Llora por mí y llámame a mí. No, no le hables a él. ¡Huele! ¡Huele pura! Acá es el punto más picante del barrio. Viene gente de otro lado a comprar droga. ¿Crees que es un problema si sigo grabando por ahí? ¿No? Mucho cuidado con tus objetos personales. Estamos en una zona muy, muy picante. Habéis visto que el tío se ha enfadado. Tengo que parar cada 2x3 porque lo veis el chico ahí detrás. Está muy, muy drogado. Que el marido lo cortó en pedacitos, descuartizada, manos, la cabeza, todo adentro de una olla. Parece que se la quería comer. Me drogo desde los 14 años y arranqué con el crack. Si se enteran, ahí de verdad vamos a tener problemas. No, no está muy seguro, la verdad. ¿Lo ven los edificios allá? Es donde empieza la Villa 31. Bueno, en realidad ya estamos en la Villa 31. Aquí detrás tenemos un edificio bastante importante en la zona, pero tengo unos amigos, unos contactos que ahora me explican bien de qué se trata. Yo estoy grabando muchísimo. Aquí ya hay música, gente increíble. Estoy grabando todos los días y cada día me dice una villa diferente y es verdad que estoy un poco perdido porque están muy mezcladas. No encuentro informaciones muy interesantes, pero tengo la suerte siempre de estar acompañado de personas que viven en el barrio. Ellos, de hecho, trabajan por lo que sería un poco servicios sociales, el gobierno. Entonces, viven muy de cerca lo que es la vida marginal, ¿no? De estos barrios. Entonces, ya les vamos preguntando una cosita. Este es mi contacto del día. Ha venido con su amiga, se llama Ellis. Y he dicho que tú trabajas por el gobierno, un poco lo que sería, podemos decir, un poco servicios sociales también. Sí, es abogado también. Claro. En España normalmente los abogados van un poco, ¿no? Todo en plan pijitos, en plan, ¿no? Trajes. Tú, ¿cómo vives y trabajas cerca del pueblo? También vas un poco más relajado, por lo que veo. Me gusta. Exactamente. Exacto. Sí. ¿Nos explica un poco qué es este edificio? Y como me presentó mi compañero, mi nombre es Eli Urbina. Bueno, soy venezolano. Ya tengo más de 3 años trabajando acá en el barrio Padre Carlos Pica, Villa 31, mejormente conocido. Y actualmente, bueno, estamos acá en parte de un sector donde está el Ministerio de Educación, que generalmente también tiene el polo educativo María Elena Walsh, en el cual, bueno, obviamente se educan a muchos niños. Y acá está lo que es la sede central del ministerio, donde se hacen, bueno, todas las labores en este sentido y tareas educativas y mucho más. Así como también van a encontrar acá en el predio YPF lo que son más de 26 edificios donde viven aproximadamente 1000 familias que fueron reasentadas en el proyecto de reasentamiento que vivían anteriormente bajo una autopista en condiciones obviamente muy pero muy pésimas para calidad de vida y bueno, actualmente fueron mudadas acá. Me parece increíble el contraste entre este edificio que se ve muy bonito, muy guapo y ya los edificios que vemos allá que empieza lo que aquí se llaman villas, ¿no? Todo ladrillos, casas hechas por la comunidad. Y esto es muy fuerte en Argentina, el contraste, ¿no? Todo el rato entre algo que parece muy rico y al lado la gente que, bueno, sufre o vive, ¿no? Situaciones marginales. ¿Qué vamos a ver más o menos hoy? Porque tenemos un evento que se llama Motocarro. Sí, ¿en qué consiste más o menos? Para... Sí, en el día de hoy también, bueno, vamos a estar visitando, subiéndonos a un motocarro, que es uno de los medios de transporte muy populares acá en el barrio, que justamente en el día de hoy está de cumpleaños y va a realizar un evento con actividades deportivas, recreativas, show musical y mucho más, justamente para que puedan mostrar y enseñar un poco de lo que se hace acá en el barrio, un poco lo que es, digamos, la parte limpia, la parte oscura, y así ustedes puedan tener una perspectiva de lo que es acá el barrio 31, mejor conocido como barrio Padre Carlos Mujica. Entonces, mejor presentación, yo creo imposible. Quiero que entendáis que las villas son enormes, hay partes muy tranquilas, de gente trabajadora, honrada, etcétera, etcétera. Luego hay partes, es verdad, un poco más marginal, un poco más duras, donde hay personas que se dedican también a actividades ilegales. Espero en el día de hoy enseñaros todo. Esto de motocarro parece un evento muy, muy guapo. Entonces, yo estoy listo, vosotros creo también. Vamos al lío. Se han juntado varias personas que son amigos de Ellis, mi amigo venezolano, y son estas dos chicas que son amigas de, bueno, viven aquí desde toda la vida, y también los dos chicos que veis ahí atrás, y bueno, la chica que es amiga de Ellis. Y vamos todos juntos. Le pregunté ahora mismo a ella, vamos, entramos, no hay ningún problema, y me dice, tranquilo que conozco a todo el mundo. Y hablando así en tema
generales, parece que aquí el paco, la droga que hemos visto ya en los otros episodios, es bastante presente. Creo que es presente, ¿no?, en todas las villas, siendo una droga bastante barata. Es algo que aquí consume mucho la gente. En España, normalmente los drogadictos fuertes se pinchan, ¿sabes? Heroína y cosas así. Esto puede ser que aquí no existe porque no. Es muy caro, ¿no? Claro, no sé si es muy caro, pero el tema es que acá lo que más dije, o sea, lo que más está, ¿vale?, presente es el paco. El paco. Es lo que lo atrapa. Claro, claro. O sea, la gente que prueba eso ya algunas veces no puede salir de eso. Tú, ¿entendés?, lo pruebas una, dos, tres veces y ya estás y adicto. Y ya se atrapó. Vale. ¿Me entendés? Como que viven en otro mundo. Vale. Parecen zombies. Parecen zombies, sí, lo he visto. Ahora vamos a ver igual. Ayer entrevisté a una chica de 25 años y parecía tener 50 porque le faltan los dientes, muy delgada, ¿sabes? Te destroza sí. Físicamente. Sí, te consume. ¿Cuánto cuesta el paco? No entiendo, no, en plan... Tú... Empieza a partir de 100 pesos. ¿100 pesos? Pero yo en realidad nunca lo probé, no sé cuál es. Bueno, menos mal, joder, claro, claro. O sea, no sé el precio. Claro. Yo sé que a partir de 100 pesos siempre los veo con 100 pesos en la mano, así como que a partir de 100 pesos. Ya puede hacerte una claro, fumada con 100 pesos. Claro, una... Sí, 100 pesos son 25 céntimos, más o menos. Entonces, muy, muy, muy barato. ¿Aquí es donde estamos, más o menos, para ubicarnos, en la parte de afuera? En Güemes estamos. Güemes. Pero digo, es la parte de afuera de las villas. Sí, claro, vale. Alrededor del barrio. Vale. Esto suele ser también lo que es la calle principal o paseo comercial, Carlos vale. H. Perete, donde bueno, se busca lo que es también la integración económica y el fomentar un poco lo que es el comercio acá en el barrio. Por eso generalmente ves o suelen ver que todos son, digamos, comercios, verdulería, sí. Carnicería y de todo un poco acá. Y la verdad es que se ve muy bonito, ¿eh? Mirad, cada edificio tiene su color verde. Lila, amarillo, mucha fruta, mucha gente. Aquí no da mucho la sensación de inseguridad, la verdad. Aquí. Claro, porque ha sido, digamos, parte de lo que ha sido la transformación que se ha llevado acá también en el barrio, donde, digamos, distintos programas del gobierno han participado en esa transformación, en mejoramiento de viviendas y otras más. Igual en otros sectores del barrio, sí, obviamente, como no se ha logrado abarcar todo, sí, vamos a comenzar a ver, digamos, otra realidad. Vale, esto es interesante porque a diferencia, bueno, allá ya empieza lo pasillo, a diferencia de otros barrios que siguen siendo muy marginados, aquí parece que el gobierno está ayudando bastante la Vía 31, ¿no? Está haciendo muchas actividades para mejorar un poco las condiciones. Yo estoy aquí porque es una de las más famosas junto a la 1114, pero parece que está cambiando un poco el rumbo. ¿No? Está mejorando con el tiempo. Puede ser que en 10 años pasa por aquí, son toda familia y no pasa nada, todo tranquilo. Capaz. Puede ser. Claro, la idea es esa, seguir, digamos, transformando la calidad de vida de cada uno de los vecinos que están acá en el barrio Padre Carlos Mujica. Y obviamente, bueno, es un proceso que lleva bastante tiempo y digamos, trabajo. Por claro. Eso, bueno. No es solo hacer actividad y todo, lo complicado es cambiar la mentalidad de la gente que están saludando. Sí, sí, ah, sí, vale, sí. Vale. Seguimos, mirad aquí qué guapo. Publicidad aquí, tu pantalla y bueno, todo cerrado por tema de seguridad. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es? Un pene. Esta es, dice, una de las casas más lindas del barrio. Bueno, se ve normalita. Yo te sigo, vamos por aquí. Yo vendo la feria del barrio. ¿La feria? ¿Qué la hacen? ¿Todos los fines de semana? Los fines de semana, los miércoles y los jueves. Vale. Bueno, hoy es sábado, pero no es ni miércoles ni jueves, pero claro, bueno. Claro, y hace el fin de semana sábado y domingo. Sábado y domingo. Vale. Miércoles, jueves, viernes. Vale, pues toda la semana menos lunes y martes. Ajá. Vale. Tú normalmente cuando vas de necesitas algo para ti, Europa, ¿compras claro. En las tiendas o compras en el mercado? Compro en las tiendas o a veces cuando no tengo mucho efectivo vengo a buscar precios. Sí. En el barrio. Sí, porque he visto que los precios en las tiendas son muy altos. Sí. La Zara te cuesta más aquí que en España, sí, ¿sabes? Vale. Acá está muy cara la ropa de marca. Claro. Por eso puedes comprar cosas así a un precio claro. Más asequible. Acá ves, sí. Ropa usada, vende. Mira todas las herramientas. Sí. Bueno, eso todo de segunda mano, no sabes claro, si funciona. Todo de segunda mano. Lo compras y luego, si funciona bien, si no, has tirado el dinero. Sí, sí, obvio, eso también. Aquí no hay garantía no hay dos años. Claro. Aquí no hay que lo devuelva. A... Y ya está, o funciona o te jodes. Vale. Y no hay reclamo. No hay reclamo. Te tiene que enviar el vendedor aquí, si no, chao. Mucha vida, mucha vibra. Y aquí detrás supongo que hay una estación, porque hay un movimiento de autobuses, ¿no? La terminal, vale. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien vender aquí? ¿Se vive bien? Estoy haciendo un reportaje sobre la 31. Bien, ahí. Súper. Chao. Acá vende celulares, vende ropa, equipo de música, de todo se compra acá. ¿De todo?
Si necesita una bicicleta, también. Si necesita... Sin papeles. Claro, claro, claro. ¿Tú crees que si voy buscando, puedo encontrar hasta...? Sí, sí, sí. Estos son nuevos, pero no. Todo nuevo. Vale, vale. Se ve, se ve. Original, ¿cuánto vale eso? Este te sale... Para que la gente sepa. 7 lucitas, hermano. Mira, ahí está el precio. ¿Tú le das un descuento? 7, 7 lucas. Hasta 6 lucitas, hermano. ¿Cuántos son? 12, 13 euros. Bueno, está bien, está bien. Vale, amigo, gracias. Chao. Escucha, si... Pregunta que no sé si me sale responder. Si quiero comprar armas y cosas así, ¿tú crees que más o menos? No sabes. Bueno. Esto... Solo hay que preguntar. Pero mira, aquí tenemos capa, Adidas, un montón de mandos, ratones, ordenadores, guitarras. Me gusta también poder enseñar un poco del mercado, ¿no? De la vida, no solo. Pues, sí, casi imposible hablar, aquí es todo. Es una joda, una enorme joda. Aquí la joda es la fiesta. El barrio es una fiesta, menos por la noche que ya no es mucha fiesta, ¿no? Ya... En la noche también hay fiesta, pero sí, bueno. Broma picante. Es picante, pero como en todos lados. Claro. En todos lados, si te va a pasar algo, te va a pasar acá en el barrio, en el centro. En todos lados está la inseguridad. ¿Te sientes más segura aquí o, por ejemplo, en Palermo? En los dos lados. ¿Sí? Yo porque estoy acá. Claro, por eso. Claro. Yo me siento más seguro en Palermo, te digo claro. La verdad, ¿eh? Porque como no soy de aquí... Claro, porque no soy de acá. Es otra cosa, claro. Tú me has dicho que eres de... Paraguay. Paraguay. ¿Cuánto llevas aquí más o menos? 10 años. 10 años. ¿Por qué te has venido? Bueno, en principio porque mi mamá y eso querían tener más o menos una mejora de vida y demás. Y como vieron oportunidad, quisieron venir acá. Vale. Entonces la situación en Paraguay, por lo menos para vosotros, era peor, era un poco extrema, entre comillas. Sí. Anteriormente era un poco más complicado de conseguir trabajo, no era tan estable, entonces... Vale. Como ya teníamos familiares acá, vale. Me dijeron que era un poco mejor. Sí. Y aprovechamos y... Pero habéis venido en una de las villas más complicadas, ¿no? Sí. Por eso digo, si has mejorado yendo a una de las villas más duras, quiere decir que Paraguay era eso, aún más inseguro y menos trabajo aún y todo. Era un poco complicado al inicio porque era un nuevo ambiente y demás. Además, en ese entonces la seguridad tampoco era muy baja. ¿Cómo ha sido la sensación? ¿Es buena? ¿Te gustaba? ¿O ha sido muy impactante y te ha costado mucho integrarte con la gente en el barrio? No, en sí, con la mayoría era bastante buena. Te integras rápido. Y en sí ya el cambio del lugar, digamos, de venir de Paraguay acá era muy simple. Vale. Bastante bueno porque allá es mucho más abierto, mucho más campo y acá era todo más juntito, agrupadito. Sí. Y era como entras en la villa y ves todas las casas así, todos juntitos y es sí. Como que parece un nuevo mundo, la verdad. Un labirinto además, ¿no? Que adentro te pierdes. Al inicio, de hecho, sí, costaba aprenderte bien los caminos y demás porque... Ahora está mucho más abierto, pero antes era mucho más cerrado. Has dicho, ¿no? Vienes de Paraguay, has empezado la villa. Ahora parece que ya no vives en el mismo piso. Te dieron el gobierno un piso aún mejor. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cuánto llevas ahí? En la nueva vivienda estoy 2 años ya. Ah, vale. Para el tercero, vamos. Vale. Y mi casa estaba justo por debajo de la autopista. Vale. El cual era afectado por la reurbanización y demás. Sí. Entonces se dio esta oportunidad y lo aprovechamos al máximo, la verdad. Pero el piso nuevo, ¿qué tal? ¿Está bien construido? ¿Es un piso de calidad, entre comillas? ¿O es casi peor de donde estaba antes? No, es muchísimo mejor de lo que estaba antes. ¿Vale? La verdad, desde mi punto de vista, fue aumentar del nivel, digamos, nivel 3 a un nivel 10 ya directamente. Ah, qué bien. ¿Vale? Eso sí, hay algunas personas que no les gusta la calidad y demás, pero en sí, de mi parte, no tuve ningún problema hasta el momento. Digamos, claro, claro, claro. De lo mejor. Entonces, esto es importante porque son varios vídeos que digo que aquí el gobierno no hace nada, no ayuda. Veo muchos niños también por la calle, que es algo muy difícil de ver en España. Pero tengo que rectificar un poco porque, por lo menos en su caso, el gobierno sí ha intervenido y le ha dado una vivienda mejor. Entonces, puede ser que no es todo, ¿no? Un desastre. Y aquí tenemos mi amiga y le preguntaba la misma cosa. ¿Crees que en algún momento el gobierno te va a dar una vivienda mejor? Pero sí, puede ser que en algún momento... Sí, estoy en un programa yo ahora que me están dando materiales para arreglar mi casa. Vale. Y nada, estoy en eso, en proceso. Tengo que pagar la mano de obra nada más. Ah, bueno. Entonces no te dan un piso nuevo, pero te dan todos los materiales para mejorarla. Claro, vinieron. Vale. A vale. ¿Qué vende usted aquí? ¿Refrescos? Fría. ¿Fría? ¿Tienes agua? Sí. ¿Where are you from, my friend? Italia.
Italia. Sí, pero vive en Barcelona. ¿Vos sos el youtuber, no? Bueno, hago YouTube, sí. Sí, yo te vi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. ¿Tienes más para todo? Ahí vamos. ¿Qué quieres? ¿Quieres frescos? Sí, sí. Bueno, estamos aquí con 2000 grados. Dale, dale. No lo habéis visto, pero no sé. Me he parado aquí para comprar unas botellas y he ido corriendo porque le falta un poco de agua y su amigo me dice, si quiere... Te quiere enseñar que está bien físicamente. Claro. Muchas gracias. Una para todo, para todo. Bueno, te has ido corriendo y todo, pero yo te esperaba, ¿eh? No hace falta con ese calor. Ahora pasarle tu oxígeno. Exacto. Gente, yo os animo a salir un poco de la zona más turística y meteros siempre con contactos también en esta zona un poco más marginales, pero en realidad aquí estamos bastante cerca del centro, ¿no? Mirad allá, Sheraton y todo. Justo en la zona de Retiro, lo que es la terminal. Vamos a adentrarnos en lo que es el sector de San Martín, al comienzo de lo que es el barrio, la Villa 31. Vale. Le estaba diciendo a la gente que es guapo a veces alejarse de lo turístico y vivir un poco, ¿no? La vida real. Es importante ir con un contacto a alguien de confianza. Pero aquí se ve también lo bueno. Buenas tardes. Bueno, es verdad que tenéis que tener una mentalidad un poco abierta porque aquí vais a ver situaciones un poco límites. Pero es parte de la vida, parte de la experiencia. Y si tenéis la suerte, ¿no? De tener a alguien que os acompaña como yo, creo que puede ser algo positivo, algo bonito. Vamos para allá. ¿Qué hacéis aquí? ¿Dividís un poco lo que es plástico de papel y todo? Acá todo es producto reciclable. ¿Vale? Todo. Cartón, hierro, concreto y todo. Vale. ¿Sí? Y usted veo que tiene, no sé si son sus trabajadores, pero hay varias personas trabajando. La señorita es encargada. Vale. Ella se encarga de todo. Vale, vale. ¿Eh? Pero sois mucho trabajando aquí. Yo solamente veo el orden de la gente. Vale, vale. Otro lo hago. Vale. ¿Cree que es un problema si sigo grabando por ahí? Por no. Nada. Si no hay de atrás nada que ver, no hay ningún problema. Eso es. ¿Eh? Súper. Buen trabajo. Bueno, chao, hasta luego. Es un episodio aquí en el barrio, un reportaje. Vale, vale, vale. Tranquilo. Bueno, le acabo de preguntar si hay problemas y se ha enfadado. Ya está, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Todo bien. El chico, además, estaba enseñando el edificio, no sé qué. Porque le interesa que no lo grabe. Da igual, tenéis que estar dispuesto un poco a veces, ¿no? A hablar con personas complicadas. Seguimos, que no pasa nada. La adrenalina es parte de la experiencia. Escúchame, esa es la parte que yo te digo, ¿entendés? O sea, que sí. Es la más picante de acá, ¿entendés? Porque están todos consumiendo y están todos alterados. Sí, y sí. Y no saben que, claro. O sea, que no pasa nada con el video. Claro, claro. ¿Entendés? Por ahí piensan que es otra cosa. Yo lo digo siempre, en el momento que he decidido hacer este canal, he asumido el riesgo y sé que hay muchas personas que se enfadan. Es parte, ¿no?, del trabajo. Claro. Acabo de salir de este pequeño negocio, tienda, comercio, porque se está calentando tanto la cámara que he tenido que meterla dentro de un congelador. La temperatura es increíble. Aquí estamos en una zona muy, muy picante. Habéis visto que el tío se ha enfadado. Bueno, tengo que parar cada 2x3 porque lo veis el chico ahí detrás, está muy, muy, bueno, muy drogado. Sí, sí, sí. Bueno, aquí si tiene calor te duchas, aquí está el culto. Esta es una zona muy picante, voy grabando así porque ya no estamos muy seguros, la verdad. O sea, acá es el punto más picante del barrio y donde viene gente de otro lado a comprar drogas, van y vienen, hay mucho movimiento. Veo que aquí hay muy poca gente fumando cigarrillos. Esto me sorprende porque en los barrios marginales de España están todos. ¿Qué tal? El tabaco es algo muy común aquí, ¿no? Demasiado caro. Y aquí eligen la cervecita, que por lo menos tiene fresca, ¿no? Respecto a un cigarrillo. Hay mucha gente pobre, no sé, no quiero subir la cámara ahora. Acá, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, además, se estaban intercambiando algo. Ya. Bueno, amigos, me gustaría enseñaros un poco más. Pero es un poco extremo. Entonces no. Además estamos en. Bueno, ya pasó Luba. Sí. Ese era el punto. Lo siento, obviamente si no he podido enseñar mucho, pero es muy feo, es muy feo aquí. Muy feo, cara muy. Muy mala y van siempre en grupos, son todos grupos jóvenes de unos 20 años, son 3 o 4 y no quiero meterle ahí la cámara porque si se enteran ahí de verdad vamos a tener problemas. Además, mis amigos es verdad que son del barrio, pero son dos mujeres, no es la misma protección que tenía en la 1114 por ejemplo, que son todos chavales, ¿no? Y si puede pasar algo físicamente me pueden proteger. Ellos no. Entonces, es una ayuda, sí. ¿Me puede salvar totalmente? Complicado. Bueno, menos mal que me ha dicho que va mejorando aquí con la ayuda y todo, porque no sé cómo era antes. Si esto ya es una mejoría, no vamos muy bien, ¿no? En el punto que acabamos de pasar, hubo un femicidio de una señora que se llamaba Liliana, que dice que el marido lo cortó en pedacitos y estuvo una semana sin... El chabón se fue a Paraguay. Y la señora, o sea, estuvo una semana en la casa cortada en pedazos. Joder. Hasta que sintieron el olor nauseabundo y la hermana la vino a buscar y bueno, y llamó a la policía y todo. Y encontraron a la señora toda descuartizada y algunas partes de las manos, la cabeza, toda dentro de una olla. ¿Y lo chico? Parece que se la quería comer. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía, qué nivel. Y bueno, supongo que han habido otro asesinato y cosas así y hasta lo tiran en los contenedores de basura, ¿no? Me decía también. Sí, joder. También hay muchos asesinatos, o sea, de venganza, así, y aparece, o sea, prendieron fuego también un auto la otra vuelta con una familia entera. ¿Adentro? Sí. Pero esto me parece absurdo porque. Hay códigos en España, en plan, es verdad, te mato, pero hijos, mujeres, normalmente no se tocan, aquí le da igual. Si tienes 2 años, igual te quemo vivo con tu familia, sí. Y te toman por culo. Esta es la locura. Cuando te metes con las cosas de los narcos es así. Sí, sí, son... No respetan nada. No respetan nada, eso. Despiadados, no sé si existe esta palabra. ¿Por allá? ¿Vamos? ¿Cómo te venimos? Porque ya... Vale. Ya salimos para... Podéis mirar, mirar detrás mío. Están ahí al suelo... fumando, espero que se vea. A diferencia de la 1114 que hemos visto ayer, donde había muchas familias, niños volviendo del colegio y luego había zonas, aquí la cantidad de personas destrozadas. Hablo despacito, chicos, no estoy en una situación muy cómoda, la verdad. Pues todo tiene una pinta de locos. ¿Sois de la villa? ¿Vivís aquí? Sí. Ahora sí. Vale. Entonces, un poco la visión vuestra de la villa. ¿Es peligrosa, como dicen, o al final no pasa nada? No pasa nada. Es como cualquier barrio. Vale. Pero, por ejemplo, yo he pasado por ahí, en el callejón, y se han enfadado algunas personas, ¿sabes? Porque tiene una cara arriba, hermano, no te voy a mentir. ¿De? ¿De qué? De policía. ¿De policía? Me lo han dicho mucho. Sí, yo le dije poco. ¿Pero por qué? ¿El corte? Para pensar que sos alguien. Veo así, medio grandote, pero nada. Vale, vale. Además de negro, todo de negro, ya está. Yo me he vestido así. Yo le dije lo mismo. No, he visto que la policía va de rojo. No sabías que aquí van de negro. En otro barrio van vestidos de rojo. Ah, claro. ¿Sabes? Por eso me he vestido así. Pregunta, ¿qué hacéis aquí? ¿Paséis el tiempo o...? Ahora... Por lo de la droga, fácil. ¿Y qué droga? ¿Se puede preguntar? Crack. El Paco puede ser. Crack. Vale. Pero el crack es mejor que el Paco. Me dijeron que el Paco es como la parte residual. Sí, todo lo mismo. Todo lo mismo. ¿Sí? Tomar mucho el cambio en exceso es lo mismo. Comer mucha comida es lo mismo. Todo claro, casi mal. Claro, exceso. Claro. Y si haces poco, ¿tú crees de crack al final no te hace mucho daño? No, si lo sabes es lo controlar. Mismo, es lo mismo. Va, si también. Lo sabes controlar puede ser, capaz. Sí. Vale. Si tienes como dice, no sé, uno como yo, mira, yo me drogo de los 14 años pero, y arranqué con el crack. ¿Y qué edad tienes ahora? Yo tengo 18. Vale, son 4 años. 4 años. Más o menos. Vale. ¿Y sientes algo físicamente en plan, te sientes afectado por ejemplo, o por mira, el momento? Yo me dejo de drogar un mes
¿vale? Y al mes ya como que las manos me empiezan a transpirar. Empiezo a respirar, digamos, luego como empiezo a respirar así como que necesito, claro. ¿Viste? Y trato de pensar en otras cosas, pero una cosa tras otra te lleva llevando a otra, ¿entendés? Y, claro, un momento difícil de tu vida o lo que sea y caes otra vez. También puede ser eso, pero vale. Eso también, como me dijo mi mamá, eso no tiene nada que ver los momentos difíciles. Claro. Que no te mata te hace más fuerte, dice. Claro. ¿Y tú crees que podrás salir en algún momento de eso o es complicado? Sí, yo sé que voy a salir. Bueno, joder, esto está bien. Esta es la mentalidad. Vale, chicos, os dejo tranquilo. ¿Le puedo, ¿vale?, cantar un temita ahí para los pibes de YouTube? De la roca callejera. Lo canto yo, digamos, como me sale a mí acá, sí, en vivo. Dale, dale. En vez de ponerte a pensar en él, ¿cómo dice? En vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí y llámame a mí. No, no le hables a él y a él. No llores por él. ¡Olé! Muy bien, muy bien. Tenemos un artista aquí en la 31, ¿eh? Espectacular. Increíble. Si en algún momento quieres ver el video, pon el italiano, ¿vale? En YouTube y te sale. Chao. Siempre con respeto, con el respeto que vas a todos lados. Esto es verdad. Esto es verdad. Tiene razón, dice, con respeto se va por todos lados y nosotros seguimos así con respeto. Muy buenas. ¿Te puedo preguntar qué es eso? ¿Tú vas desmontando qué es, un ordenador? Una tele era. ¿A una tele? Sí. Vale. Y tiene una bolsita ahí toda de cobre. ¿Eh? La bolsita es toda de cobre, digo. Sí. 500 tuya. ¿Qué hago yo con el cobre, amigo? No. Aparte que invitando aquí agua he terminado toda la pasta. ¿A dónde va eso? ¿Esto es YouTube? ¿A YouTube? Sí, tú pones el italiano si quieres y te sale. La ducha aquí. Huele. Huele pura. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Blanco, blanco. Pues tiene los pies más blancos de toda la villa. Fantástico. De locos. Vale, vámonos. Chao, amigo. Nos vemos. Hasta luego. Qué personaje. Creo que el agua con lejía, que te hace bastante mal a la piel. Bueno, creo que es el último de sus problemas, la lejía. Comidas, todo lo que quieras buscar vas a encontrar acá, en esta avenida. Ferretería. Literal, todo lo que quieras. Sí. Todo. También lo que normalmente no se vende. Lo que quieres también. Si quieres un riñón, puede ser que en algún... No, tampoco tanto. Bueno, puede ser que en algún rinconcito de Venezuela lo consigues, ¿eh? Sí, puede ser. Y de Brasil y esta cosa. Bueno, esto se ve muchísimo más guapo. Hay mucha tienda, ¿ves? Esto también, ¿no? Es sorprendente que tú haces una calle que, ¿no? Estás bien, estás tranquilo y gente que trabaja y la otra... Te dan un palo ahí de hierro en la cabeza. Tal cual, son justamente, digamos, los contrastes que se ven acá en el barrio, de que hay mucha gente que trabaja, que es laburadora, que es responsable, y así como también está ese otro tipo de gente que tiene otro estilo de vida, que bueno, ya sabemos y podemos apreciar acá en el video. Claro, obviamente la gente del barrio sabe exactamente las calles que puede recorrer y las que no. En realidad las puede recorrer todas, solo que en algunas, seguramente por la noche es mejor simplemente no adentrarte, ¿sabes? Vamos para acá, para allá. Pero parece. Es que yo también. Cuidado, cuidado. Aquí tiran cubos de agua y si no tienes cuidado te duchas. Que estaría bien, porque hoy hay temperatura percibida 42 grados. Si quiero construir aquí, por ejemplo, ¿tengo que preguntarle algo al gobierno o cada uno construye donde le da la gana? No, generalmente acá la gente, digamos, desde el comienzo construyó como le da la gana, como dirías tú. ¿Vale? Y luego, ¿qué pasó? Cuando hubo, digamos, esta intervención del gobierno de la ciudad acá con distintos programas como mejoramiento de vivienda, a la gente mediante arquitectos, ingenieros, se evalúan cada una de las viviendas y obviamente se evalúa a ver si capaz que se les van a hacer mejoras, escaleras, si tiene la edificación o consta, digamos, con la normativa de ser una vivienda segura, y en base a eso, bueno, tratan de que luego no se toque un poco las calles y todo eso por el tema de las aperturas y el tema urbanístico. Vale, 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 vale. Pues parece todo una medio locura, pero en realidad hay un poco de
de plan, ¿no? De construcción. Vamos a ver, aquí hay un parque pequeñito, ¿no? Los niños que están jugando. Sabéis que el fútbol en Argentina es más que una religión. Y aquí tenemos una pequeña cancha, por lo que veo. Ahí está. Cuidado, mirad aquí. Toda pum, la favela, los edificios. Mirad la cantidad de cable, no tiene ningún sentido. Y aquí esta canchita, espectacular. Esto es muy interesante. Aparte que me acaba de decir que es el gobierno que ha pintado todo este barrio. ¿Veis cómo está todo súper recién hecho, muy guapo? Para darle un poco de alegría, ¿no?, al barrio, porque si no la gente se deprime. Y otra cosa que no había notado es que no es que la gente construye un edificio al lado del otro, simplemente se apoya. Se apoya en la pared del vecino mismo. Claro. Y en el momento que lo quiere derrumbar, tiene que tener cuidado de no derrumbar también el vecino. Exactamente. Claro. Pues ya ocurrió en otra ocasión que está al lado de la comisaría, tiraron y tuvieron que desalojar a todos los vecinos porque tiraron mal y casi se cayó todo. Madre mía, claro. Y otra cosa, no es divertido, pero es peculiar que están todos con rejas por una cuestión, supongo, de seguridad. Exactamente. Claro. Ve la gente allá también adentro del piso y todo, bueno, mirando, pero ahí, como si estuvieran en prisión. ¿Es un barrio marginal? Sí, pero tiene un puntito mágico, un puntito divertido. Yo no he visto tantos cables. En Marruecos sí que he visto mucho, pero eso es descomunal. Mirad aquí. Eso yo, la verdad que no entiendo cómo puede ser que no haya un incendio cada 2x3, porque hace un calor increíble y todos los cables no tienen ningún sentido. Cada uno coge uno y lo pone para allá. ¿Lo veis ahí arriba? Y ahora hay un montón de chicos allá. No sé si son trabajadores o... Bueno. Se puede preguntar, pero uno, están en una esquina un poco escondida y estaban con el paco en la mano fumando, entonces no creo que estén en un momento psicológicamente bien. Por eso, preguntamos si a gente que consume, pero no mientras está consumiendo, porque puede ser que, no sé, se le va un poco la olla. Tengo mucha ganas de este motocarro, te digo la verdad. Es una experiencia, puede ser guapa. ¿Pero recorre estas calles o no? ¿Va en zona un poco más turística? Pregunto. Sí, generalmente también estas calles, digamos. ¿Ah, parte, también? Sí. Vale. Pero no todos los pasillos porque hay algunos que son más complicados de poder transitar. ¿Pero es para la gente del barrio o es para turistas? No, en este caso, hoy como hay un evento también que es especial del motocarro que estaba de aniversario, digamos, cualquier vecino del barrio se puede montar en este caso. Vale. Y generalmente, bueno, acá sí hay otros medios, digamos que alguien tiene a veces un motocarro para aplicar sus diligencias o para trasladarse o para trabajar en ellos y es otra dinámica también que emplean. Vale. Pues no os preocupáis que lo vamos a ver en un ratito. Quiero probar la experiencia en motocarro. Es verdad que las villas argentinas, supongo como los barrios que hemos visto en muchos episodios en España, tienen varias características, ¿no?, parecidas. Mientras en España los edificios son todos un poco cuadrados, un poquito feos, descuidados, aquí me gusta más la estructura porque me parece fascinante, por ejemplo, esta escalera pequeñita que van a las afueras. Muy, muy peligroso. Muchos cables. Pero tiene una vibra como caribeña, muy guapa, muy guapa. Qué guapo, así con la luz, así. Me gusta. ¿Todo este humo qué es? Ah, están haciendo una parrillada. Madre mía. Miguel está quemando todo ya. ¿Habéis visto qué bonito? Está haciendo una parrillada, el señor se ha acercado, le ha pedido un trocito y se lo ha dado para comer. Muy bien, ¿eh? Estas son cosas que te llenan el corazón. También en un lugar tan duro como ese hay buenas personas. ¿Tienes hambre? Toma, trocito de carne. Guapísimo. Vamos a comer algo porque no he desayunado, hace 40 grados y me estoy empezando a marear un poco. Entonces, o ponemos un poco de chicha aquí, o el vídeo se acaba ahora con yo en el suelo aquí. ¡Pum! Con la cara directamente de la cloaca. Ella es la mejor, porque aparte de... No, aparte de hablar mucho y ser el barrio, me ha invitado a su casa. Hemos comido una pizza, que es mejor que la pizza italiana. Y aquí tenemos su madre, que me estaba contando un poco su historia. Me parece muy interesante. ¿Nos puede decir un poco cómo ha llegado aquí a esta villa? Porque vivía al norte. Yo me vine a los 13 años de Jujuy a una spa...
como una experiencia, conocer Buenos Aires. Vale. Y llegué acá. ¿Cómo, de viaje con una amiga? Con una amiga hicimos un tour de una semana, venimos en carguero, en camiones a dedo. Vale. Paseando por las provincias hasta que llegamos a Buenos Aires. Y cuando uno llegó acá a Buenos Aires, lo bonito que nos contaban, para nosotros era hermoso, porque ver tantas luces, ver todos los edificios iluminados, nosotros quedamos, wow. No había alumbrado, ¿no? En el pueblo donde estábamos, no. Había solo velitas. Solo vela y en el centro, y el que tenía luz. Pero no le dijo nada a su familia, que a los 13... No sabían, yo me vine a pasear sin decirle nada. Ah, te escapaste prácticamente. Me escapé, me vine para acá y bueno, ¿vale? Y a la semana se enteran que yo me vine para acá y bueno. ¿Pero la llamaste o algo? No había teléfono. Nada. ¿Cómo se enteraron? Porque después de todo lo dice que viví acá en Buenos Aires, viví en los ferrocarriles del Mitre, que estuve en los vagones durmiendo casi 5 meses, después me fui a vivir a Vicente López, en una casa tomada donde había piscina, agua, de todo. Casa tomada quiere decir que la ocupas, sí. Que es de otra persona y tú te metes adentro. Sí. Vale, como entonces estaba abandonado, con otra se llamaba el 9. Éramos un grupo de chicos que nos juntábamos y nos cuidábamos entre nosotros. Vale. Había un señor grande que le decíamos el abuelo. Vale. Era misionero y también él era como nuestro papá, que cuando nos agarraba la policía nos él decía, no, yo soy esto mis hijas y... Vale. No, a nadie miraba la documentación ni nada. No. Y después de un año que anduve deambulando por todos lados, igual me encantó, nunca me pasó nada. Capaz con una experiencia mala de las que uno siempre cuenta no me ha pasado, pero sí, después de un año me vine a vivir acá a la villa. Hice mi casita del otro lado. Me quedé embarazada, tenía marido, así que mi primer hijo lo tuve a los 15 años. Ah, muy joven. Sí, a los 16 tuve mi segunda hija que falleció. Vale. Y a los 17 la tuve a ella. La tenemos ahí. Tenía marido, pero mi marido era alcohólico, drogadicto y nunca hizo nada. Entonces yo agarré, de a poquito me iba, bueno, a ahorrar a mi hijo y vamos a pedir a las panaderías, traer un montón de cosas a las cuales a mí me servía. Vale, ¿puedo preguntar, drogadicto del Paco, que es esta droga que veo muchísimo? Fumaba marihuana y consumía a fines de semana cocaína. Vale, aquí también he visto en otro barrio que fuma lo que se llama nevado, que es como mezclado cocaína con hierba y lo fuman para relajarse más. Sí. Vale, pero ahora mismo me ha dicho que tiene un comedor y ayuda a muchas personas. Sí. Elegí ayudar a la gente que más necesita en mi barrio, a las madres, a la gente que fuma y tratar de que de los chicos, la mayoría de toda la gente que vive alrededor, muchos agradecidos, muchos dicen, mira la Norma ahora cómo está, dice, ¿viste? Claro. Pero todos ellos salieron de tomar, salieron de dejar el alcohol, salieron de hacer cosas que no lo hacían, hoy tienen un trabajo, continúan dentro de esa organización con trabajos y continúan cobrando planes y hacen cosas que a ellos les gusta. Claro. Entonces es algo que uno... A los años que van pasando, vos ves, wow, cómo cambió, los chicos están hoy. Claro. Y después te da bronca porque hay chicos que los mismos hijos de los hijos y de los hijos crecen y vuelven a hacer lo mismo que los padres. Y no tenés manera de ayudarles. Claro. Yo acá hay muchos chicos que he dado de he conocido desde que nacieron de la panza. Le he vestido, le he dado cosas que... Y ahora lo ves ahí fumando Paco y esta cosa y te da muchísima pena, claro. Claro, claro. Así que es muy triste algo. Ver eso. ¿Has traído un palo? Un heladito. Aquí, un chupito en una bolsita. Me parece una historia fantástica, menos mal que haya personas así en el barrio. Pero ahora terminamos, ¿por qué? Porque son 45 millones de grados y le dije de apagar el ventilador solo para que se escuche mejor, pero estamos sufriendo. Tú has hecho así como 47 veces en cada minuto. Y ya está, hasta aquí, increíble. Ahora vamos a motocarro. Antes todo esto estaba lleno de viviendas. Ah, todo. Aquí mismo. Ah, vale. Esta era una calle, desde acá era toda casas. Vale. Y la entrada era de aquel lado como una especie de pasillo. Vale. Y mi casa justo quedaba por debajo de esa viga que se ve. Sí. Más o menos, y en la segunda planta es por donde se está inclinado. Vale. Entonces, pues es mucho más bonito ahora, colores y todo. Claro. Claro. Las citas, la verdad que está... Mucho mejor. Vale, hasta 2019 más de 1000 familias vivían debajo de la autopista, ¿ves? Y él era uno de estas 1000 familias. Mirad, y ahora lo han hecho todo nuevo. Y estas son las casas nuevas, supongo que son estas donde vives ahora, ¿no? Sí, exactamente. Ah, mucho más bonito, más abierto, muy guapo. ¡Ah! Eso me gusta, freestyle.
Tenemos un artista aquí de freestyle. Estoy aquí en el medio de la Vía 31. Acabo de encontrar una persona que es una referente aquí del barrio y nos va a dar un poco de informaciones sobre eso, sobre la zona. ¿Cómo está? Somos dividido aproximadamente 50.000 habitantes dentro del barrio. El barrio se compone por un total de 70 hectáreas. El barrio también se divide en subbarrios, que son 11 subbarrios, 11 zonas. Vale. La Vía 31 está desde 1930. O sea, vale. Para que te des una idea, los migrantes italianos y polacos que vinieron a trabajar en el puerto, y entonces como que encontraron este lugar cerca de lo que es el barrio lo que es la zona ferroviaria, sí, de los trenes. Sí. Bueno, entonces ahí fue como poniéndose, instalándose el barrio en sí. Vale. En 1970 hubo un desalojo bastante agresivo, brutal, de parte de los militares, pero los vecinos resistieron y helo aquí, estamos todos, con vale, 50.000 habitantes. Vale, más o menos, ¿quién vive aquí? ¿Peruanos, chilenos, argentinos, italianos, todo mezclado? ¿Cómo hay funciona? No, italianos no, mucha población paraguaya, peruana, boliviana, muchos argentinos, vale, argentinos que son de otras provincias o argentinos mismos de acá, de capital, que están acá. Se ha visto mucho también de un tiempo acá venezolanos y colombianos. Vale. Colombianos, pero más prevalece la comunidad paraguaya, peruana, boliviana, vale, y argentina. Creo que, por ejemplo, no se mezclan mucho peruanos con uruguayo, con paraguayo, por tema también de venta de droga, por lo que he escuchado. Sí, a ver. O culturales. El tema de droga, creo que eso pasa en todos lados. El tema, yo respeto tu zona, vos respetás la mía. De paraguayo, vos sos peruano, argentino, no sabría decirte, pues yo no estoy en ese mundo. Vale. O sea, por lo que se ve por fuera, hay un respeto entre ellos. Vale. O sea, si esta zona es mía, esta no es tuya. Vale. Pero es un respeto mutuo que no puedo hablarte mucho de eso porque no estoy entre eso. Claro. Pero después lo que es así para lo que es el barrio, es enriquecedor por donde lo mires. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos un tour gastronómico donde ofrecemos mostrarle toda la cultura culinaria y obviamente que tengo que mostrar la cultura paraguaya, peruana, boliviana, que cada uno tiene su historia. O sea, en una comida vos puedes contar mucha historia de lo que es cada país. Última pregunta, ¿cómo sí te imaginas la Vía 31 en 20 años? ¿Crees que va a seguir igual, va mejorando? Va a mejorar, ¿sí? Está mejorando, o sea, de un tiempo acá, si vos entras a alguna página y ves el cambio abismal que hubo dentro del barrio y sigue habiendo, para positivamente hablando, el tema de la relocalización que hubo, si vos vas y mirás toda esta parte donde están los espacios verdes, antes eran viviendas. Claro. Unas encima de otras, y ahora es un espacio. Ya, un espacio abierto y hacen actividades y todo. Mucho cuidado con tus objetos personales, ¿sí? Vale. Tenerlo en la guardilla. Sí, ya no se te arranca. Vale. Corajudos, ¿eh? Sí, sí. Pero hubiese venido por allá, bueno, bien, bien. Sí, sí, ya hemos visto lo más picante. Ok, igualmente tengan cuidado, ¿sí? Muy bien, muy buena recomendación. Y por casualidad, quien está aquí con nosotros, el buen J. Almau. Vamos. Entonces, chicos, este es un motocarro, es prácticamente una motocicleta con un carro detrás, como dice el nombre. ¿Este es tu trabajo? Muy bien. ¿Cuánto cuesta más o menos si soy un...? Si soy un turista, ¿me puede hacer un tour en plan solo también o trabaja solo en la fiesta? ¿Puede venir aquí una persona cualquiera, pagarte y le hace su tour? ¿También? ¿Cuánto puede costar más o menos? 2.000 pesos, vale. Los 2.000 pesos son más o menos unos 5 euros. Perdona, ¿usted organiza todo eso? Nosotros somos de una organización de Mesa Mujica, se llama... Hacemos tour gastronómico dentro del barrio. En este caso estamos de apoyo, de sostén, soporte para la gente que de motocarro. Vale. Pero por nuestra parte nosotros somos compañeras y hacemos un tour gastronómico. Vale. Ahora estamos en una de las partes, supongo, más tranquila, ¿no? De la zona. Sí, estamos casi saliendo del ministerio. Lo tenés atrás, al Ministerio de Educación. Sí. Y a las nuevas viviendas que están del otro lado.
Ahí está. Cuando volvamos vas a ver lo que quedó de las viviendas, de las familias que fueron reubicadas en este lugar que tenés atrás. Todo esto que ves de acá son de los primeros asentamientos del barrio de 1930, todos los de este barrio, de este lado. En el barrio no pasa mucho esto de que las propias personas que venden perjudiquen al vecino. O sea, si sos conocido dentro del barrio, estás bien. Por ahí, vos que te animaste a entrar así solo, ahí sí llamás más la atención y sos como un blanco más fácil. Claro. Pero dentro del barrio nos cuidamos. Y además parece que parezco policía, porque me voy todo de negro con el corte ese, ¿no? Ahí el buen Dalmau se va a probar, yo creo, el McDonald's de una de las zonas, en teoría, un poco más duras de Buenos Aires. Y nosotros seguimos con Alan. Tour privado, vamos a cargar nafta, gasolina. Si hace un accidente el motocarro, te mueres, porque salimos volando. ¿Sí o no? Joder, es peligroso de cojones. ¿Cómo era tu nombre? Patricia. Patricia, espectacular. Entonces, la Vía 31, esperamos que mi año sea aún mejor. Me gusta mucha vida, pero va a mejorar. Súper, muchas gracias. Gracias al amigo del motocarro. Chicos, esta ha sido la Vía 31. Lo he pasado bastante bien y bastante mal al mismo tiempo. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.